Bueno, entonces, para iniciar, cuando nosotros deseamos instalar colmenas o vamos a iniciar con un nuevo apiario, les había dicho inicialmente que el papel que juega el medio ambiente y también el papel que juega las condiciones medioambientales tiene que ver con la relación que hay sobre las floraciones de las plantas que hay, sí, alrededor de nuestros apiarios. Como base, cada apicultor debería reconocer primero cuáles son las condiciones en las cuales va a instalar la colmena, cuál es el tipo de floraciones que hay, porque entre las flores y las abejas hay una estrecha relación que no es de la noche a la mañana, sino que más o menos se calcula que tiene unos 100 millones de años. Hace más o menos las primeras plantas que aparecieron en el planeta, las primeras plantas que producían flor, que se conocen como las angiospermas, más o menos aparecieron a comienzos del periodo Cretácico, hace aproximadamente unos 140 millones de años. Y en el momento en que empiezan a aparecer las primeras plantas con flores, también un grupo de avispas que en ese momento tenían hábitos de consumo de carne, cambió sus hábitos alimenticios porque encontró en las nuevas plantas que producían plantas recursos alimenticios del néctar y del polen. Esa avispa se desprendió y se reconocen como las primeras abejas que aparecieron, que más o menos datan entre unos 100 a 120 millones de años. Entonces, este primer grupo de abejas se conoce como la Melitosphes burmensis y tiene una relación muy estrecha con las primeras plantas que aparecieron en el planeta que producían flor. Entonces, estamos hablando de una relación que es muy estrecha, que viene de millones de años atrás, y este tipo de relación ha hecho que tanto las abejas como las plantas hayan creado diferentes mecanismos en donde las dos especies han coevolucionado y se benefician mutuamente prestándose servicios cada uno. Entonces eso lo vamos a ver. Con esto lo que les quiero tratar de decir es que la relación entre las abejas y las flores lleva muchísimo tiempo y por lo tanto esa relación hay que conocerla, hay que comprenderla porque va a depender el desarrollo de las colmenas de ese entendimiento que nosotros tengamos de las condiciones en que se producen las floraciones. Dentro de esa relación, como ya he dicho inicialmente, tanto las plantas como las abejas han creado una infinidad de estrategias y las plantas como tales han desarrollado ciertas estrategias que hacen que sean mucho más atractivas para las abejas. Es una forma de atraer ese tipo de polinizadores. Una de las primeras estrategias que se conocen es la producción de señales lumínicas. Generalmente las flores desprenden unas señales lumínicas. Más o menos uno lo puede explicar cuando uno se va acercando hacia un aeropuerto en la noche, que hay unas luces que van indicando al avión dónde debe aterrizar. Lo mismo sucede en las plantas con las abejas. Entonces, en estas gráficas que les estoy mostrando, nosotros generalmente la capacidad del ojo observa colores como el amarillo, pero la abeja, de la forma o el desarrollo evolutivo que han tenido en la visión, pueden percibir luces ultravioleta y por lo tanto, pues las abejas no perciben el color amarillo, sino que perciben colores azules, colores de una franja de luz totalmente diferente, como les dije inicialmente, en la franja de ultravioleta. Si ustedes pueden observar los diferentes modelos en las plantas que nosotros percibimos como amarillo, al lado de esa planta, de esa flor, es como se percibe a través de la visión de las abejas. Entonces aquí podemos ver diferentes ejemplos, pero lo que quiero mostrarles es que generalmente en la parte central de todas las flores, si ustedes observan bien, se va a visualizar de una forma mucho más oscura. Entonces, aquí vemos cómo las abejas ven y si pueden notar en la parte de los sépalos o en la parte de los pétalos se encuentra claro, pero en la parte central se denota de un color mucho más oscuro. Generalmente en la parte central es donde se van a encontrar los nectarios, también se van a encontrar los pistilos, que es donde se produce el néctar y se produce el polen, y por lo tanto, pues la planta le está indicando a la abeja que en esa parte más oscura, en la parte central, es donde va a encontrar el alimento que esa abeja requiere. Entonces, es una de las estrategias
que utilizan las plantas son esas señales lumínicas donde le indican a las abejas dónde van a encontrar el alimento que ellas requieren. No solo de esas señales lumínicas, sino también diseño de formas. Las plantas evolutivamente han creado una variedad infinita de diseños florales, y esos diseños florales en algunos casos es tan específica que en algunos casos se asemeja al polinizador que las visita. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, no sé si se vea con el índice, incluso muchas de las estructuras florales se asemejan al insecto como tal. Aquí podemos ver que esta orquídea se asemeja a una especie de abeja, y esto pues hace o atrae al polinizador que es específico para ese tipo de plantas. Entonces estamos hablando que las plantas producen señales lumínicas, producen una diversidad de formas, y todos son estrategias para atraer a los polinizadores. También las plantas han diseñado aromas que son muy variados, son muy ricos en la producción de ese tipo de olores, y todo eso pues les está indicando a los polinizadores que deben de visitar ese tipo de planta. Ese grado de relación o ese grado de coevolución es muy estrecho, como dije inicialmente, e incluso en algunos estudios recientes muchas plantas logran percibir las vibraciones de las abejas. O sea, cuando una abeja vuela muy cerca a la planta reconoce el zumbido, reconoce esas vibraciones, y hay un estímulo en la planta que hace que produzca un néctar mucho más concentrado y produce una mayor cantidad de néctar. Entonces, ese grado de relación estamos hablando, y por lo tanto es fundamental llegar a reconocerlo. Otro tipo de relaciones más estrechas tiene que ver con las plantas o las flores que se conocen como las pasifloras y los bombus. Los bombus es un tipo de abeja mayor, es un tipo de abejorro. Y si ustedes logran ver en la parte de arriba, la estructura floral de la planta, de esta flor, en la parte central, en la parte de abajo, es donde se van a encontrar los nectarios. Y si ustedes ven en la parte de arriba, de un color amarillo, es donde van a encontrar los pistilos, donde están los sacos polínicos. La distancia que hay entre los nectarios, en esta parte que ustedes ven, y la parte de arriba de los estambres, ese tamaño es precisamente el mismo tamaño que tienen las abejas bombus. Entonces, si ustedes ven, cuando la abeja bombus viene a tomar el recurso de néctar, la parte del tórax, la parte de arriba, está a la misma distancia de la parte de los estambres que viene hacia la parte de abajo. Entonces, cuando viene el bombus a tomar el néctar, se desprende el polen que queda impregnado en la parte del tórax de ese bombus o de ese abejorro. Y de esta forma, pues el abejorro, cuando visita otra flor, pues está haciendo el servicio de polinización cruzada. Entonces, de ese grado de relación estamos hablando, donde casi hay una coevolución entre las dos especies, el cual permite que las dos se vayan a beneficiar. Otro tipo de relación tiene que ver con las orquídeas y las abejas eulocinis. Las abejas eulocinis es un tipo de abeja solitaria. Es muy característico por los colores metalizados que presenta. La variedad de colores, hay verdes, hay azules, hay rojos, pero las euglocinis, y precisamente su nombre proviene de la característica fisiológica que representa, y es el tamaño de la glosa o el tamaño de la lengua. Entonces, si ustedes pueden ver, ese tipo de abeja que hay en la imagen tiene una lengua bastante larga, que incluso puede llegar a ser del mismo tamaño del cuerpo, y esa lengua está perfectamente diseñada para alcanzar nectarios que se encuentran en estructuras florales que están bastante alejadas de los pétalos. Entonces, ese tipo de relación hace que incluso en algunos casos sean polinizadores específicos, y esto quiere decir que en el momento en que desaparezca la planta o desaparezca la abeja, automáticamente las dos especies pues van a terminar desapareciendo. Porque llega a ser tan específicos que si alguno de los dos llega a desaparecer, prácticamente la otra especie también desaparecería. Dentro de esto, pues, ¿cuáles son los beneficios que reciben las abejas por visitar las plantas?
El primer recurso que las abejas obtienen de la visita de las plantas es el polen. Aquí vemos algunos granos de polen. Como tal, el polen es microscópico. Cuando ustedes ven el polen corbicular o cuando ustedes compran polen en el mercado, ustedes están observando son grupos de millones y millones de granos de polen. Y aquí es la forma en que se puede observar a microscopio esos granos de polen. Esa estructura, la forma, el tamaño y la estructura externa que tienen los granos de polen se estudia a través de la palinología y se ha podido determinar que cada grano de polen es específico para una especie como tal de la planta. Esto quiere decir que la huella dactilar que tienen las plantas es a través de los granos de polen y es posible hacerle un seguimiento cuando uno toma muestras de polen o uno toma muestras de miel. Es posible rastrear cuál es el origen de ese alimento que las abejas están haciendo las visitas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la morfología del grano de polen del eucalipto, que es de una forma triangular, y el polen es la principal fuente de proteína que tienen las abejas, donde cubren todos sus requerimientos de aminoácidos esenciales, pero también el polen está haciendo aporte de vitaminas, minerales y un componente muy importante que son los lípidos. Entonces, a través del polen que las abejas toman de las plantas, ellas cubren todos los requerimientos de proteína, de lípido, aminoácidos esenciales, que es lo principal que se deriva de la proteína, y gran parte de vitaminas y minerales. Entonces, es la principal fuente que ellas tienen para la producción también en la transformación de la jalea real, que es el principal alimento que tienen las larvas y que tiene una reina durante todo su ciclo de desarrollo. Otro de los compuestos que obtiene el beneficio que tienen las abejas al visitar las plantas es el néctar, el cual puede ser néctar floral que consigue a través de los nectarios o puede ser un néctar extrafloral como se observa en la gráfica anterior, que ya son sustancias azucaradas que se producen por fuera de la estructura floral. Esta sustancia azucarada pues es la principal fuente de carbohidratos. También las abejas encuentran algunos minerales, algunas vitaminas y a través del néctar las abejas de un proceso digestivo, de un proceso físico-químico, lo van a transformar en la miel que va a ser la principal fuente de energía que van a tener las abejas. Entonces recordemos que a través de las visitas que hacen las abejas a las plantas van a obtener proteína, lípidos, minerales, vitaminas y también van a conseguir un gran recurso que es la miel, que es donde van a desprender todos los requerimientos de energía para las abejas. También a través de las plantas, en especial de algunas especies, se producen algunas secreciones que se conoce como los propóleos, y el propóleo es una resina que utilizan las abejas, el cual la mastica, la moldean, le agregan sustancias propias de las abejas, y es el principal recurso de defensa que tienen las abejas para limitar el crecimiento de ciertos microorganismos que puedan afectar el desarrollo de la colmena. El principal antibiótico, que podríamos llamar de esta forma, que utilizan las abejas es el propóleo, el cual tiene propiedades antifúngicas, antivirales, antibacterianas y mantiene en condiciones de asepsia toda la estructura de la colmena. Y esto pues lo van a tomar también de las plantas, de algunas secreciones, de algunas resinas que ellas van a poner. Pero todos estos beneficios que tienen las abejas tiene un precio, el cual las abejas pues han creado todas estas estrategias de producir el néctar, de producir el polen, de producir las resinas, y no lo hace de una forma gratuita, sino que busca a estos polinizadores para un servicio ecosistémico que es de gran interés, que se conoce como la polinización. La polinización en su definición clásica es la transferencia de los granos de polen que hace desde una planta hacia otra, en donde lleva los granos de polen desde los estambres o desde los pistilos hacia el estigma o la parte femenina de la planta. Muchas variedades de plantas tienen diferentes condiciones que hacen que no se autopolinice y por lo tanto necesitan de un vector o de un polinizador para poder hacer ese tipo de transferencia. Y a esto pues se le conoce como la polinización cruzada, que es el responsable
en muchos casos de la producción de alimentos, que estamos hablando del 75% de gran cantidad de los alimentos que nosotros consumimos diariamente, van a depender de una u otra manera de las abejas. Pero no solo en la producción de alimentos, sino en el mantenimiento de ecosistemas que son estratégicos para el país. Gran parte de los bosques secos tropicales, de los bosques de mangle, los bosques húmedos, esas plantas necesitan de las abejas para hacer la parte de la transferencia de los granos de polen y permitir que haya una reproducción de ese tipo de plantas. No solo mejora las tasas de reproducción de esas plantas nativas o de esos ecosistemas, sino que tiene un efecto también en el vigor híbrido, que es la forma en que se expresa el fenotipo de esas plantas, y se ha visto que a través del servicio de polinización cruzada que prestan las abejas, va a aumentar la variabilidad genética de las plantas, lo que les permite una mejor adaptación, y más ahora con todos esos cambios climáticos que hemos venido experimentando. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que una planta bien polinizada va a producir frutos, y si estamos hablando de un ecosistema como el bosque seco tropical, el cual esos frutos son consumidos por otro tipo de animales, pues estamos hablando de que la abeja no solo beneficia a la planta como tal, sino que me está prestando también de forma indirecta un aporte a la cadena alimentaria de ese tipo de ecosistemas, del cual se van a beneficiar otros animales. Esa es la importancia, el tamaño y la importancia que tendrían las abejas. Ya hablando y entrando en el tema y dando pues una conclusión general, es fundamental nosotros como apicultores, antes de instalar las colmenas, cuando deseemos establecer un apiario, lo principal es entender que entre las plantas que tienen las flores y la colmena hay una relación que viene de millones y millones de años. Y esa relación es fundamental nosotros como apicultores reconocerla, entenderla, porque de ahí van a derivar todas las prácticas de manejo que nosotros vamos a hacer. Esta segunda parte que vamos a empezar a mostrarles va a explicar cuál es la razón de entender las curvas de floración o la forma en que se comporta el medio ambiente y cómo nosotros empezamos a ajustar esas floraciones con el desarrollo de las colmenas para finalmente llegar a algo que nosotros conocemos como los planes anuales apícolas, en el cual se programan todas las actividades de acuerdo al conocimiento de las condiciones medioambientales. Quisiera saber si en este momento hay preguntas, hay alguna duda, si de pronto tienen alguna sugerencia, alguna aclaración. Me gustaría, si tienen alguna pregunta, que me la hicieran para continuar con la segunda parte. Bueno, entonces hagamos unos saludos para Gilberto Alarcón, para Lina, para Jennifer, para Tomás, que es un estudiante que yo tuve en la UNAD, Edwin, a Sandra, Liliana, y Tokiro, que creo que es compañero de la Nacional en Bogotá. Si tienen alguna pregunta, Bueno, entonces la actividad apícola o el desarrollo de las colmenas, hay que entender que la actividad apícola hace parte también de los sistemas productivos pecuarios y como tal pues va a depender del fenotipo o nosotros generalmente trabajamos una fórmula. Esa fórmula pues es el fenotipo, es igual al genotipo y al ambiente, el cual pues el fenotipo es todo lo que se expresa, lo que yo puedo medir, lo que yo puedo palpar, lo que puedo ver. Y ese tipo de características, si las llevamos a la apicultura, el fenotipo pues sería la estructura morfológica de la abeja, la producción de miel, la producción de propóleo, la producción de polen.
ese sería el componente fenotípico que tendría esa abeja. Y ese fenotipo va a depender de la composición de genes que tienen las abejas y de la interacción que tengan con el medio ambiente. Entonces, en esta gráfica, nosotros vemos que el fenotipo va a depender del ambiente y ese ambiente, de la forma en que la abeja se adapte, pues va a estar muy ligado hacia la composición genética que tiene. Entonces, si nosotros vemos el genotipo 1 que está en color rojo, vemos que ese genotipo presenta valores por encima de cero, que va de una línea ascendente. Eso me está indicando que ese genotipo en particular está respondiendo a ese ambiente, o sea, se está adaptando a esas condiciones ambientales. Y si lo comparamos con el genotipo 2, en donde no hay una línea ascendente, sino que se mantiene, me está indicando que ese componente de genes que tiene esa abeja, pues no se está adaptando a las condiciones ambientales. Esto lo hago como una aclaración. Generalmente nosotros en apicultura tenemos una costumbre de comprar material genético de otras zonas, de traer reinas de la sabana de Bogotá o de la costa o de zona cafetera. Hacemos esa movilización de ese material genético pensando que es una forma o una estrategia de mejorar el componente genético de nuestras abejas. Generalmente, y lo que yo aconsejo, cuando nosotros trabajamos en producción de reinas, lo ideal es producir reinas de la misma zona y de los mismos apiarios. ¿Por qué? Porque esas abejas en esa zona, por mucho tiempo, se han adaptado a esas condiciones o han tenido una interacción con ese entorno ambiental el cual las está rodeando. Por lo tanto, las abejas en ese componente, pues han venido adaptando, han venido ajustando todo su genotipo para que sea más adaptable, puedan producir más bajo esas condiciones que las que están. Una reina muy buena en la sabana de Bogotá, si usted la trae a zona cafetera, no me puede dar la misma respuesta porque ese gen que ellas tienen no está adaptado para las condiciones de acá. Entonces, muchas veces es un error que se comete. Nosotros, pues, aconsejamos es cuando se hacen procesos de mejoramiento genético, la base genética con la cual se va a trabajar debe provenir de la misma zona o de los mismos apiarios o de las mismas colmenas que nosotros queramos trabajar. Bueno, entonces la actividad apícola también va a depender de las condiciones agroecológicas y dentro de esas condiciones agroecológicas pues está la altura sobre el nivel del mar, está la temperatura, la humedad, el régimen de lluvia que puede ser bimodal o monomodal, va a depender de la radiación solar y todas estas condiciones, como vamos a ver en el transcurso del curso, tienen una incidencia directa sobre el desarrollo de la colmena. La forma en que se expresa la humedad, la temperatura, la radiación solar, va a tener un efecto sobre la vegetación de esa zona y ese efecto pues va a verse reflejado en la producción de néctar en cierta medida. Y si nosotros llevamos eso hacia las colmenas, pues debemos entender que entre mayor radiación solar, pues va a haber un mayor estímulo en la producción o secreción de néctar, lo cual va a beneficiar como un componente de energía para las abejas que estén en ese entorno. Entonces, las condiciones agroecológicas son muy importantes reconocerlas y lo ideal es que cuando nosotros queramos instalar las primeras colmenas en una zona donde deseemos iniciar, es reconocer cuáles son esas condiciones, o sea, determinar cuál es la humedad, cuál es la temperatura, cuál es la radiación solar. Y aunque no lo crean, uno de los principales factores que afectan el desarrollo y en especial la reproducción, en este caso pues de la reina y de los zánganos, son las corrientes de aire. Se ha comprobado que en zonas donde hay bastante viento o donde las corrientes de aire son bastante fuertes, tiene una incidencia sobre la fecundación y sobre las zonas de congregación de los zánganos. Entonces es un aspecto que también toca tenerlo en cuenta. Y más si nosotros deseamos instalar, digamos, un apiario de fecundación donde queramos reproducir nuestras abejas, reinas, pues si lo tenemos en una zona que tiene bastantes corrientes de aire que sean muy fuertes, me va a afectar ese tipo de fecundación. También las prácticas de manejo que utiliza el apicultor pueden afectar el desarrollo de la colmena.
Nosotros podemos tener la mejor genética, las mejores condiciones ambientales, pero si el apicultor realiza unas prácticas de manejo que son inadecuadas, esa colmena pues va a fracasar o va a presentar una serie de problemas en su desarrollo y en su productividad. Por lo tanto, las prácticas de manejo no solo es reconocer cuáles son, sino que también es obligación del apicultor determinar cuáles son los momentos óptimos donde yo voy a hacer las principales prácticas de manejo. Y toda esta primera parte de la clase nos va a llevar finalmente a determinar cuál va a ser ese plan anual de prácticas que yo le voy a hacer a mi apiario, a mis colmenas. Y esa parte de las actividades que yo voy a empezar a manejar, pues van a ser la base sobre la cual nosotros empezamos a planificar toda la actividad apícola, buscando un principal objetivo, que es la productividad. También la actividad apícola va a depender de la parte genética, del componente de genes. Se ha visto que dependiendo de la genética, pues van a tener una mejor adaptabilidad a las condiciones ambientales. Y esa parte genética, generalmente nosotros como apicultores buscamos unas líneas en donde podamos tener ciertas características que nosotros deseamos. ¿Cuáles son esas características? Alta producción, resistencia a enfermedades, menos defensividad, o sea, buscamos líneas de abeja que no sean tan defensivas, que nos permitan trabajar, y todas esas características, pues vamos buscando ciertas líneas de abeja por las cuales empezamos a hacer selección para hacer un mejoramiento genético de nuestros apiarios. La cuarta, y no hay que desconocerlo, es la interacción que hay entre esos genes y ese medio ambiente. Habíamos dicho que las abejas ajustan o se expresan de cierta forma genes que le permitan adaptarse a esas condiciones ambientales, y de esa interacción pues resulta el mejor desarrollo o el peor desarrollo que puede llegar a tener una colmena. Ese pues es un valor que toca considerarlo. Ya en trabajos de mejoramiento genético es posible llegar a calcular cuánto depende de la genética, cuánto depende del medio ambiente y cuánto depende de esa interacción entre la genética y el medio ambiente. Bueno, con respecto a la relación de la floración con el desarrollo de las colmenas, yo les había inicialmente expresado que las colmenas responden al estímulo externo que tienen a través de las floraciones y de las condiciones ambientales. Para eso, uno logra observar en esta gráfica la relación tan estrecha que hay entre la colmena como tal, como se desarrolla, con lo que sucede en la parte externa. Entonces, una de las cosas sorprendentes que tienen las abejas es poder interpretar de la mejor manera qué es lo que está sucediendo en el entorno, y de esa forma ajustan y moldean toda la estructura de la población de la colmena para lograr sobrevivir en ciertos periodos o lograr crecer en algunos periodos que les son favorables. En esta gráfica nosotros tenemos en color azul la dinámica de cómo se comporta la cría operculada durante los meses. En la parte de abajo nosotros tenemos los diferentes meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. De color gris tenemos la cría abierta. En color amarillo tenemos la miel o las reservas de miel. Y en rojo tenemos el polen. Entonces, si nosotros vemos qué sucede en la parte externa de esa colmena, nosotros podemos determinar que hay dos puntos críticos que suceden en el entorno de las abejas. El primer punto crítico generalmente está asociado a época de lluvia, en donde la gran pluviosidad o cuando hay unos meses que son bastante lluviosas, tiene un efecto sobre la planta, el cual la planta deja de producir néctar, deja de producir polen, porque es una forma estratégica de reducir el gasto energético, de producir el néctar y de producir la floración, teniendo en cuenta que si llueve bastante, pues la lluvia como tal empieza a lavar el néctar, empieza a lavar el polen. Entonces, fisiológicamente la planta restringe la producción de néctar y de polen en esos meses más lluviosos, y esto cuando nosotros miramos al interior de la colmena tiene un efecto. Y ese efecto es que generalmente la cría operculada, la cría abierta
y las reservas de néctar y de polen también se van a reducir. Entonces, en las épocas de lluvia o en las épocas de escasez de producción de néctar y de polen, la condición externa de la colmena en términos de su población también se va a reducir. Y en esto, pues, tiene o juega un papel muy preponderante la reina, porque la reina es la que mejor interpreta las condiciones externas. Una reina, cuando interpreta que no está entrando el néctar, no está entrando el polen, ella automáticamente lo que hace es parar la tasa de postura, o sea, deja de poner huevos, porque ella sabe que si pone una gran cantidad de cría y no está entrando el alimento, pone en riesgo la viabilidad de esa cría. Por lo tanto, ella, cuando hay esa escasez de alimento, limita al mínimo la formación de nueva descendencia o de nueva cría, y también es una forma de ahorrar ese gasto energético que ella implica en el nacimiento de esa nueva población. El otro estado donde nosotros podemos observar es en la gráfica que está al otro lado, donde se puede ver donde dice la floración, y la floración pues es donde va a haber una abundancia de néctar y de polen. Y si nosotros miramos qué es lo que sucede al interior de esa colmena, podemos observar que también la cría operculada y la cría abierta, cuando hay una floración, también van a aumentar. En esa floración, sobra decirlo, como hay abundancia de néctar, como hay abundancia de polen, pues las reservas de miel y de polen también van a aumentar. Entonces, en la época de floración, donde todas las plantas que están alrededor del apiario empiezan a producir la floración como tal, donde hay la producción de néctar y de polen, va a tener un efecto positivo sobre la colmena. Entonces, la reina, como sabe que hay una gran disponibilidad de alimento, lo que hace es aumentar las tasas de postura y va a tratar de crecer de una forma muy rápida, aprovechando esos recursos que están entrando a la colmena. También, en algunos casos, pues es el momento ideal donde ellas interpretan que tienen las condiciones ideales para reproducirse de forma natural. Y aquí es cuando suceden los procesos de enjambrazón, o nosotros en apicultura hacemos los núcleos, hacemos las divisiones de esas colmenas. Entonces, resumiendo, hay que tener en cuenta y reconocer, cuando nosotros vamos a instalar un apiario, tenemos que saber en qué meses va a llover, cuáles son los meses donde va a haber verano, y cuáles son los meses donde va a haber floración. Porque a través de reconocer las épocas de lluvia, las épocas de floración, nosotros como apicultores empezamos a sincronizar el desarrollo de la colmena con las prácticas que vamos a empezar a trabajar y que en este curso vamos a empezar a ver una por una. De forma resumida, generalmente cuando empiezan los periodos de lluvia, pues de prácticas que se deben hacer es hacer el monitoreo, hacer la evaluación de cuál es el desarrollo de la colmena. Si nosotros vemos que hay un desequilibrio grande, la colmena entra en un balance energético por la falta de alimento, pues es el momento óptimo donde el apicultor empieza a aplicar los jarabes, las tortas de proteína, empieza a hacer recambio de reinas, empieza a contar y evaluar y hacer unas revisiones muy específicas de cuánta cría operculada, cuánta cría abierta está produciendo, y lo va teniendo en cuenta mediante los registros productivos o entre los registros de seguimiento de mirar cómo se está comportando esa colmena. Ya si lo llevamos al otro época, que es la época de floración, donde hay una abundancia de alimento, pues nosotros como apicultores sabemos que es el momento óptimo en donde debemos agregar las salsas, debemos empezar a listar cuadros, laminando, poniendo las salsas, porque va a haber una gran entrada de alimento, el cual tiene que ser aprovechado para las abejas y ser llevado hacia la reserva. Si nosotros nos descuidamos en esa época, empieza a producir los fenómenos de enjambrazón, en donde perdemos una colmena productiva, perdemos población y es algo que no nos va a beneficiar. También es el momento ideal para la formación de los núcleos, y cuando pasa ese periodo de floración, que tenemos una abundancia de abejas, es el momento también donde nosotros partimos a las colmenas, formamos también otros nuevos núcleos y hacemos un monitoreo y hacemos el trabajo de preparar esa colmena en términos de dejarle reservas, de reducirle el espacio y preparar esa colmena para que entre al periodo de invernación.
o al periodo o época de lluvia. Y esto es fundamental, ya que si una colmena entra desbalanceada y no entra en las condiciones ideales al periodo de lluvia, al periodo de escasez de alimento, muy posiblemente es una colmena que nosotros vamos a perder. Y aquí, pues, yo dejo el mensaje que generalmente cuando nosotros trabajamos en apicultura, una de las prácticas fundamentales que debemos hacer es dejarle las reservas de miel a las abejas. Estamos hablando que mínimo debemos dejar entre un 10 a un 15% de reserva de la miel de esa colmena para que logre sobrevivir esos periodos de lluvia. Por lo tanto, es un mensaje de no cosecharle 100% de los cuadros que contenga la miel, dejarle algunos cuadros también con pan de abeja para preparar esa colmena a ese periodo de invierno al cual se van a enfrentar. Este es otro ejemplo de la relación de la floración con el desarrollo de las colmenas, en donde podemos ver que generalmente, y lo que sucede normalmente, es que siempre, durante todo el año, las abejas van a encontrar, por diferentes especies florales, van a encontrar un recurso alimenticio. Entonces, en este caso, aquí tenemos la secreción de néctar, el cual es muy baja en los meses de agosto, septiembre y octubre, pero a pesar de que es baja, pues se está produciendo néctar, se está produciendo también polen, especialmente de algunas especies vegetales, que en este caso es flor blanca, nabo, alfelerillo, el trébol, mostacilla. Ya en noviembre hay una especie vegetal diferente, que es la jarilla, alpataco, piquilín. Esto pues es un estudio en otros países, pero lo muestro es como un ejemplo que nosotros en el apiario debemos empezar a determinar los meses en donde vamos observando floraciones e identificar cuál es esa especie vegetal que está floreciendo en un mes dado y cuál es el aporte que le está haciendo hacia colmena. Si ustedes pueden ver, a pesar de que la secreción de néctar es baja, pues hay unas plantas que me están produciendo el néctar, y a este grupo de plantas es lo que nosotros en apicultura llamamos como flores de sostenimiento para esa colmena. Entonces son flores que no me están produciendo una gran cantidad de néctar, pero me están dando ciertos niveles que me van a garantizar mantener o sostener una colmena en ese apiario o en ese sitio donde yo la voy a tener. En caso aquí en el eje cafetero, pues ¿cuáles serían esas plantas? Estaría la Emilia sunchifolia, que es la campanita, estaría el cadillo, estaría el saúco en algunos casos, bueno, hay otro tipo de especies, que son plantas que no me están haciendo un gran aporte de néctar, pero que me están ayudando a mantener o a sostener esa colmena con el alimento mínimo para que ya no vaya a entrar en un balance negativo. Ya luego nosotros vemos que desde noviembre, diciembre, empieza a haber una curva ascendente, y esta curva ascendente es lo que se conoce como los periodos de prefloración. Entonces, en estos periodos es donde las plantas empiezan a ajustar fisiológicamente las flores para empezar a producir néctar, producir polen, el cual pues va a ser aprovechado por los apicultores. En esta época de prefloración es de interés para las actividades apícolas, porque es cuando nosotros empezamos a preparar la colmena, estimulamos a la colmena, en cierta forma estimular es engañar a la reina, es decirle que ya arrancó una floración principal, y la reina lo que hace es aumentar las tasas de postura, y eso me permite tener una colmena bastante desarrollada. Y esa colmena, pues yo la estoy llevando a un nivel de población tal que justamente en el momento en que se presente la mielada, o justamente en el proceso donde hay una mayor afluencia de néctar, yo ya tengo una colmena completamente desarrollada. Que luego vamos a ver esa población en qué términos debe llegar y la edad en la cual debería llegar. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en diciembre, enero, que es la floración principal, que es la mielada, pues va a provenir de eucalipto, girasol, alguna alfalfa, algún trébol, y este grupo de especies vegetales es lo que nosotros conocemos como las plantas de cosecha o las plantas que me van a dar
la cantidad suficiente de néctar para ser transformada en miel y donde yo voy a tener como apicultor esa cosecha de miel. Entonces recordemos que hay plantas de sostenimiento y hay plantas de cosecha que son muy características por su gran secreción de néctar que me van a beneficiar al gran desarrollo de las colmenas. Luego que pase esa floración principal, esa curva va a empezar a descender y aquí es donde nosotros empezamos, como les había dicho anteriormente, a preparar la colmena para el periodo de escasez de alimento. Entonces aquí nosotros podemos dividir colmenas, hacemos núcleos, bajamos, reducimos la colmena y les dejamos las reservas necesarias para que las abejas logren pasar ese periodo de lluvias el cual se van a enfrentar. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque generalmente, y tengamos en cuenta que las abejas, la miel que traen del campo, la llevan hacia las cámaras mieleras o hacia las medias alza como una estrategia de almacenar la energía, de almacenar la proteína para poder sobrevivir los periodos de lluvia. Entonces recordemos que vamos a tener una colmena muy desarrollada. ¿Por qué? Porque como es abundancia de alimento, la reina aumentó las tasas de postura, pues va a llegar un momento que cuando pase la mielada, yo voy a tener una colmena completamente desarrollada. Estamos hablando de una colmena de 50, 60 mil individuos. Si nosotros tenemos en cuenta que esa cantidad de colmenas, esa cantidad de población fue el resultado o la previsión que hicieron las abejas en almacenar la cosecha o almacenar esas alzas de miel, y si nosotros tenemos en cuenta que una de las prácticas en apicultura es retirarle esa miel, o sea, retirarle esa miel almacenada que ellas tenían para sobrevivir, ahí ya estamos creando un desequilibrio para esa colmena, donde nosotros vamos a tener una colmena con 60 mil abejas y muy poquita reserva de miel porque fue la miel que nosotros le retiramos, fue la miel que nosotros le cosechamos. Ahí ya estamos creando un desbalance. Por lo tanto, es un momento aconsejado para nosotros desdoblar colmenas, dividir las colmenas y tratar de montar otra colmena para poder aprovechar esa gran cantidad de abejas, en este caso abejas pecoreadoras, que son abejas que salen a campo a buscar el alimento, pero que si en el campo ya no lo hay, pues son abejas que no van a poder realizar ningún tipo de actividad. Entonces yo prefiero desdoblar una colmena, dividir una colmena, aprovechar esa población de abeja pecoreadora que se quedó sin realizar actividades, y así es una forma de reducir el espacio, reducir la necesidad de energía y de proteína de esa colmena, y voy a formar otra nido, o voy a formar otra colmena a la cual yo la puedo llevar hacia otras zonas, o la empiezo a alimentar para llevarla finalmente a su desarrollo. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve a mí entonces reconocer esas curvas de floración o entender en qué momentos hay periodos de escasez, hay periodos de abundancia del néctar y de la flora? Y aquí ya empezamos a interrelacionarlo o a relacionarlo con las actividades que nosotros debemos llegar. Entonces, si nosotros tenemos aquí que la oferta o la demanda de los productos que se requieren en términos de miel y en términos de polen, cuando es bajo y cuando es alto, y tenemos los diferentes meses del año. En cada año, como nosotros ya sabemos cómo se está comportando, lo ideal es que uno en apicultura pudiera desarrollar estas curvas y saber en qué mes, por ejemplo, aquí en enero pues hay un invierno, en febrero pues la principal floración es de almendro, aquí en abril hay una floración de frutales, en mayo hay una escasez de néctar, o sea, hay un descenso en el néctar, en julio hay una nueva floración de especies variadas, luego hay un periodo de julio a agosto donde no hay un aporte, en septiembre el campo está seco, no hay ningún tipo de oferta, y de acuerdo al mes e identificando si es invierno, hay floración o no hay floración, pues nosotros empezamos a manejar las colmenas, empezamos a hacer unas prácticas que son las prácticas que yo les decía que se hacen en el momento óptimo para el desarrollo de esa colmena. Entonces, si ustedes ven aquí en enero, cuando hay invierno, pues va a haber una oferta
de alimento, o sea, en el campo no va a haber floraciones, no va a haber néctar y polen. Nosotros como apicultores, pues ya sabemos esa realidad o esa etapa que está pasando la colmena, y nosotros empezamos a hacer una de las primeras prácticas que son fundamentales para el desarrollo de la colmena, y es la estimulación o la suplementación de las colmenas a través de los jarabes, de las tortas de proteína, para que ellas pasen a su periodo, que ya aquí, como yo sé que va a haber febrero, va a haber una floración, empezar a estimularla, empezar a desarrollarla, para que me aprovechen esta floración que hay en febrero. Luego nosotros vemos que aquí en marzo, abril, hay un déficit, hay un estrés alimentario, que aquí la curva de la oferta de los alimentos también cayó, pues en este momento es cuando yo también voy a darle en la suplementación, voy a hacer el estudio de esa colmena, la evaluación, ese diagnóstico, para mirar cómo va en su desarrollo. Ya si ustedes ven aquí hay unas floraciones de frutales, que más o menos es esta curva ascendente, en esa curva ascendente es lo que se conoce como las prefloraciones, que va a llegar a un pico. Y yo sé que en este momento, como hay tanta abundancia de alimento, pues es el momento donde yo empiezo a preparar los cuadros, empiezo a preparar las medias salsas, lamino los cuadros, le voy agregando a la cámara de cría, le voy poniendo las salsas mieleras, evitando que esas colmenas me entren en el periodo de enjambrazón. O sea, es el momento donde yo le voy a permitir a la colmena crecer, le voy a dar el espacio suficiente para que ella se desarrolle. Luego de eso, pues va a haber una escasez y aquí me tocaría, en este caso hay un déficit en la proteína, entonces yo le empiezo a dar también una torta de proteína para tratar de mantenerla. Aquí también hay otro pico de floración donde ya va a haber una gran abundancia de alimento y finalmente desde julio hasta diciembre va a venir en esta curva descendente un problema porque va a haber demanda de polen. Va a haber muy poca, va a haber una alta demanda de polen, porque recordemos que viene de una colmena totalmente desarrollada, pero yo estoy viendo que el campo está seco y no me está haciendo una oferta del polen. O sea, el medio ambiente no me está dando el polen, pero la colmena, como viene de un gran desarrollo, tiene una alta demanda de polen. Por lo tanto, uno debería alimentar con jarabe, tortas de proteína y estimular para que la reina siga con la formación de cría nueva y el desarrollo de las abejas para prepararlas al periodo de invierno que va a ser más largo. Entonces, acá es el momento yo donde les digo que uno, así como prepara las colmenas para la cosecha, debe empezar a preparar las colmenas para que me enfrenten los periodos de invierno. ¿Cómo preparo esas colmenas? Dejándole las reservas. Si yo veo que no quedaron con muy buenas reservas, empiezo a suministrar torta, jarabe, empiezo a hacer recambios de reinas si es necesario, y la empiezo a dejar con la población mínima para garantizar que me soporte esos periodos de lluvia. Si yo no hago, en esta época, que aquí es septiembre, si yo no hago una preparación correcta de las colmenas, muy posiblemente, uno, dos o tres meses después, las abejas van a entrar en algo que se conoce como una etapa crítica, y se dice una etapa crítica porque las reservas corporales, que se conoce como vitelogenina, que es la forma en que las abejas llevan toda la parte de nutrientes, en especial de lípidos, hacia los tejidos adiposos de ella, que se llama la vitelogenina, pues si yo no preparé una colmena para enfrentar todo eso, va a haber un momento cuando empiece una mayor escasez de alimento, donde las reservas corporales de esas abejas a través de la vitelogenina son tan pocas que mis abejas van a entrar en un periodo o en un balance crítico, y probablemente es una colmena que va a enfermarse. Recordemos que una colmena que no tenga alimento es susceptible para que sufra las diferentes enfermedades, va a estar malnutrida, la reina para las tasas de postura, y va a llegar un momento tan crítico que la reina pues ya no va a poner huevos, se desbalancea la colmena en términos de abejas nodrizas y de abejas pecoreadoras, y finalmente si no hay intervención del apicultor es una colmena que se puede llegar a perder. Bueno, entonces retomando lo que hemos venido hablando, que si nosotros cuando vamos a instalar un apiario sabemos en
mes por mes, los diferentes meses del año, qué está sucediendo con las flores, qué está sucediendo con las condiciones ambientales, y voy a reconocer cuál es el aporte en términos de néctar, en términos de polen, y sé cómo se está comportando mes por mes, pues aquí yo ya empiezo a ajustar la programación de esas actividades. Entonces, como les decía, cuando hay una escasez, pues hay una preparación de alimentos, porque sé que viene una curva de prefloración, voy a revisar esas colmenas, voy a hacer un control de cómo van a ser esas colmenas, hago una categorización del estado de esa colmena, generalmente uno puntúa las colmenas y de ese puntaje yo puedo determinar colmenas que se encuentren en mal estado, en regular estado, en buen estado y en excelente estado. Esa evaluación se hace de acuerdo a las reservas que tengan de miel, de acuerdo a la población en cría operculada, cría abierta y a las condiciones de postura que tiene esa reina. Entonces, de esa categorización, yo puedo determinar cuáles son las colmenas que necesiten más trabajo, cuáles son las colmenas que no requieren trabajo, y de acuerdo a esa categorización, yo empiezo a hacer una de las prácticas fundamentales en apicultura, que es estandarizar en términos de productividad, en términos sanitarios, a todas las colmenas. En esto es equilibrar o balancear las colmenas para que estén todas en el mismo términos de desarrollo. ¿A qué hago referencia con esto? Que si yo tengo una colmena de 5 cuadros con cría y 2 de reserva, yo debo tratar que todas mis demás colmenas estén en la misma condición de 5 cuadros con cría y 2 cuadros con reserva. Y yo las empiezo a equilibrar, empiezo a mover cuadros de las más desarrolladas hacia las más débiles, hago un cambio de reinas por reinas más jóvenes que tengan esas altas tasas de postura, y es el momento óptimo también para hacer la incentivación de la postura de la reina y de su crecimiento. También es el momento adecuado para hacer el recambio de cuadros, recambiar las láminas de cera que se encuentren ya muy oscuras y permitir un espacio adecuado de los alvéolos para que mi reina pues no vaya a tener problemas en sus tasas de postura. Ya en el momento en que empieza ya a consolidarse la prefloración, que aquí en eso en octubre, pues yo voy a empezar a hacer la multiplicación de las colmenas, formo algunos núcleos, empiezo a hacer las señuelos para capturar enjambres, que es la mejor forma en que uno empieza a tener material biológico. Luego de esto, pues en el momento en que ya empieza a ver los picos de floración, pues es cuando yo empiezo a cargar las salsas melarias a cada una de las colmenas, les voy abriendo el espacio para aprovechar. Ya cuando pasa la floración, le doy un término de algunos días o algún mesecito para que todo ese néctar que las abejas recogieron en el campo me la transformen en miel, esa miel la maduren, y es el momento en que los apicultores cosechamos. Aquí pues viene otra cosecha más pequeña y luego pues ya va a haber una curva descendente en donde pues yo hago una revisión previa al periodo invernal, hago un monitoreo de algún tipo de enfermedades y es fundamental el control de reservas que yo le voy a dejar a esa colmena. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? De pronto, si alguien desea intervenir. Itokiro me pregunta, la pregunta se hace a través del chat. Y en la parte del chat usted hace la pregunta y yo la leo para todos y trato de contestar. Recuerde también que a través del grupo de WhatsApp, si por alguna razón yo no les puedo contestar aquí en chat en vivo, lo podemos hacer a través del chat, del WhatsApp, perdón, y durante la semana pues yo voy a tratar de darle solución a las preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, voy muy rápido. Bueno, en forma, continuando ya en la forma práctica de lo que nosotros hacemos en apicultura, les presento un ejemplo de cómo hay una programación de una de las principales prácticas que nosotros desarrollamos y es la forma en que nosotros damos una alimentación de estímulo para la postura.
y ya les voy a explicar un poco más de qué se trata. Bueno, Juliet Velázquez Ramos hace una pregunta. Ella dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe realizar la alimentación artificial? Ya precisamente con esta gráfica les voy a explicar, pero más o menos para darle respuesta, uno debe conocer el ciclo de desarrollo de las abejas. Entonces, desde que es huevo hasta que emerge como tal abeja adulta, son 21 días, y desde esos 21 días hasta que es pecoreadora, o sea, una abeja adulta, una abeja que sale a campo a buscar el alimento, van a transcurrir más o menos unos 22 a unos 23 días. Estamos hablando que una abeja, desde que es huevo hasta que es pecoreadora, que es lo que me interesa a mí, una abeja pecoreadora es la abeja que me sale a campo a traer ese alimento, más o menos están pasando 45 días, 45, algunos dicen que 50 días. ¿Cuál es el principal objetivo? Es que si yo reconozco cuál es el periodo de floración de mayor afluencia de néctar, yo debo tener la colmena ya preparada, ya desarrollada, con una gran parte de la población de esa colmena, o una gran parte, una proporción grande de esa población como abejas pecoreadoras. ¿Qué quiere decir con eso? Que más o menos yo debería preparar una colmena, conociendo la fecha de floración, la debería preparar como mínimo 45 a 50 días antes del periodo de floración, que es el momento en que uno debería hacer ese tipo de estimulación. Y ya les voy a explicar cómo se hace la estimulación. Tomás pregunta, ¿Boris podría repetir algunas plantas de las que dijo de sostenimiento? Bueno, son varias. En este momento se me escapa, pero está el cadillo, está la Emilia sunchifolia, hay una que también es muy característica de la zona cafetera y es una flor amarilla que florece en época de lluvia, que está muy asociada a cultivos de café. Yo creo que es uno de los daños que más se han hecho cuando nosotros en algunos cultivos, en especial en zona cafetera, se hace control de malezas. Generalmente aplicamos productos químicos a todo ese tipo de malezas, al cadillo, a la campanita, bueno, a toda esa abundancia de flores que son rastreras, que se encuentran como maleza, pues ahí generalmente es la principal fuente de néctar y de polen de las abejas en periodo de lluvia. Si ustedes pueden observar generalmente esas plantas que les estoy mencionando, en épocas de lluvia van a mantenerse florecidas. Incluso esas plantas, florecen durante todo el año y es una de las prácticas más lesivas que se están haciendo porque generalmente se consideran que son malezas, se hacen prácticas de control de esas malezas con productos químicos. Primero, estamos acabando con una fuente de sostenimiento para las abejas y segundo, pues como es el único alimento disponible para las abejas, pues ellas van y visitan ese flor que ya ha sido contaminada con productos químicos y ahí es cuando empiezan a presentarse problemas de mortalidad de las abejas. Bueno, Tomás, también las plantas de cosecha, dependiendo de la zona, es muy variada, ahorita vamos a ver algunas, pero está el guamo, está el chilco, está eucalipto, también es muy buena, está arboloco, el café como tal, algunos cítricos, naranja, limón, también son de plantas que se consideran de cosecha, pero esto pues va a depender mucho de las zonas, hay en algunas zonas donde va a haber una diversidad de plantas diferentes. Más adelante les voy a mostrar algunas donde se explica con mayor detalle. Bueno, y Tokiro también pregunta en situación de las estaciones, ¿varían estos ciclos? ¿Es diferente aquí que hay solo dos estaciones? Claro. Generalmente en países de estaciones el manejo de las colmenas es completamente diferente y por lo tanto las abejas han ajustado a esos ciclos de desarrollo. Allá pues sabemos que los periodos de invierno pues son nevadas, las abejas prácticamente entran en un periodo de invernación, la reina para las tazas de postura y forman algo que se llama el bolo invernal,
El bolo invernal es un grupo de abejas que se reduce, se juntan y tratan de mantener la temperatura para soportar esas nevadas que hay en los países de estaciones. Y ya lo que es en primavera y lo que es en verano, ya hay un rápido crecimiento de esas colmenas. Estamos hablando que en menos de uno, dos, tres meses desarrolla muy rápido y logran cosechar miel para poder mantener esos periodos ya del otoño y del invierno. Entonces, cambia totalmente el manejo que se hace de esas colmenas, también es muy diferente, y eso pues hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a sus países con estaciones. Adriana Morales, hola, ¿cómo está? Sí, Tokiro, en clima frío, el trébol, especial el trébol blanco, creo, es de sostenimiento, incluso aunque uno no lo crea, en algunas zonas el pasto como tal es una muy buena fuente de proteína a través del polen y de néctar, donde está asociado con ganadería de grandes extensiones donde hay pastos, algunas variedades de pastos, cuando florecen esos pastos, pues es un aporte que le hacen también a las abejas. Nosotros aquí en el eje cafetero, por ejemplo, el pasto estrella, la braquiaria, son fuentes de polen y de néctar para las abejas. En la sabana, por ejemplo, lo que son los tréboles, son también una fuente de sostenimiento para las abejas. Incluso en Uruguay, donde la ganadería es extensiva, que tiene un rubro importante en Uruguay y unas grandes extensiones de pastizales, está muy asociado también con apicultura, porque esos pastizales le están ofreciendo alimentación para las abejas en ciertos periodos del año. Adriana Morales, ¿este video queda guardado? Sí, ustedes pueden ingresar a la página en Facebook de instalación de colmenas o a través del enlace que les dejé en el grupo de WhatsApp y va a quedar grabado para que ustedes puedan consultarlo y puedan tenerlo como un material de consulta. Igual, si necesitan que se descargue, yo también se los voy a enviar por WhatsApp ya en un link para que ustedes lo puedan descargar directamente. Bueno, continuando con la charla, este pues es un ejemplo de la programación de las actividades para darle respuesta a Juliet de cómo se debe hacer la estimulación. Entonces, si yo ya conozco cuál es el periodo de floración, o sea, el de mayor abundancia en la producción de néctar, que aquí en el ejemplo, como bien lo dice, el inicio de la floración y de producción es el 15 de diciembre. Yo ya como apicultor sé que el 15 de diciembre es donde yo voy a empezar a tener la producción de miel. Pero ojo, hay muchas veces, y más ahorita con este tema de cambio climático, de variabilidad climática, hay veces esos periodos de floración se pueden adelantar o se pueden retrasar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si yo ya conozco cuál es el periodo de floración, si ustedes ven, yo empiezo a devolverme, y aquí en el ejemplo dice que son 102 días, que más o menos sería 3 meses, 4 meses, no, 3 meses, 3 meses y medio más o menos, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que el 15 de diciembre es la floración principal, pues yo me empiezo a devolver y más o menos el 10 de septiembre yo empiezo a hacer una estimulación de esa colmena. Pero previo a la estimulación con alimentación, yo debo hacer un diagnóstico de esa colmena, debo saber en qué condiciones se encuentra, el número de cuadros de cría operculada, el número de cuadros de cría abierta. También voy a evaluar cuál es la calidad de esa reina. Si una reina ya se encuentra desgastada, por más estímulo que yo le haga, ella no aumenta las tasas de postura. Lo ideal es que en esta época yo haga un estudio de esa reina, mirar cómo es la postura, si es una postura pareja o es dispareja. Y digamos que en muchos casos, en este momento también hay un recambio de reinas por reinas mucho más jóvenes que me aprovechen ese alimento que yo le voy a dar. Reinas jóvenes es sinónimo de altas tasas de postura. Entonces, generalmente, si ustedes ven, yo no hablo de reinas viejas, o reinas reinas viejas, sino que hablo en términos de reinas desgastadas,
una reina desgastada es que a pesar de que pueda tener un año, pero si tuvo mucho trabajo, pues sus tasas de postura también van a bajar. En ese caso, antes de que yo empiece a dar el alimento de estimulación, debo hacer un diagnóstico de las condiciones de esa colmena. Debo determinar cuál es la postura, cuál es la reserva que tiene y determinar cuál es el número de cuadros de cría operculada y cría abierta y el tamaño que tiene esa colmena. Si después de ese diagnóstico y después de que yo la balanceo, le hago el cambio de la reina, el 10 de septiembre yo hago una segunda alimentación. Yo acá hago pues un tipo de alimentación 1:1, es lo que más se aconseja. Luego el 10 de septiembre hago una segunda alimentación de estímulo. Esa alimentación de estímulo generalmente se hace con 1 litro de agua y 1 kilo de azúcar, una relación de 1:1. Literatura dice que así debe ser. Este es un concepto muy personal, es lo que yo hago. Generalmente no me gusta trabajar con jarabes 1:1. Creo que es más el desgaste que sufren las abejas en tratar de reducir la humedad de ese jarabe que yo le estoy dando. Personalmente utilizo siempre 2:1, 2 kilos de azúcar, 1 litro de agua y 5 ml de promocaliente por cada litro que le voy a aplicar a esa colmena como estimulación. Entonces, el 10 de septiembre hago una alimentación. Si ustedes ven más o menos dentro de 8 días, aquí son 7 días, hago la tercera alimentación. Después de otros más o menos otros 7 días, hago la cuarta alimentación. Esto lo que quiero decir es que la alimentación generalmente, cuando yo ya conozco el periodo de floración, entre el diagnóstico que yo haga y el periodo de floración, más o menos uno debe hacer 4 alimentaciones separadas una semana una de la otra. Entonces, con esto voy a tener que más o menos el 24 de octubre yo voy a tener la máxima postura de un día de esa reina. O sea, la reina aquí yo la engañé o la engañé, no, yo le dije que ya empezó a haber una entrada de alimento. Recordemos que las abejas tienen la capacidad de interpretar cuál es la entrada de ese alimento y cuando ella garantiza que tiene el alimento suficiente para alimentar a su descendencia, aumenta las tasas de postura. Entonces, cuando yo le empecé a alimentar, la reina sabe que hay un alimento disponible, empieza a aumentar la tasa de postura y más o menos el 24 de octubre es donde yo voy a tener la máxima postura de esa reina. O sea, ella aprovechó todo ese estímulo que yo le estoy dando y lo llevó o lo reflejó en cría abierta o cría o en huevitos de un día. Si nosotros contamos desde el 24 más o menos hasta el periodo de máxima floración, más o menos pasaron unos 30 días en este caso, pero yo trabajo un poquito más hacia los 45 días porque sé que desde acá hasta 30 días después, 30 o 45 días como yo lo hago, garantizo que todas estas abejas que se produjeron acá cuando llegue al 15 de diciembre ya son abejas pecoreadoras, son abejas que salen a campo a buscarme todo ese alimento. Y más o menos todo el ciclo es de unos 102 días. Entonces esta es la forma en que uno empieza a planificar la parte de la práctica de estimulación de esas colmenas a través de la alimentación. Hay muchas personas que no les gusta hacerlo, no estimulan y utilizan otras metodologías como la producción de colmenas doble reina, que es tener dos reinas trabajando en un mismo módulo separadas por una malla, que eso pues lo vamos a ver en otra clase. Y en este caso, faltándole 30 días para el inicio de la floración, hago una evaluación de cuál de las dos reinas tiene un mejor desempeño y la que no tenga ese buen desempeño la saco y monto en un solo cajón esas dos poblaciones y ahí ya me va a quedar una colmena completamente desarrollada. Son diferentes metodologías que uno puede llegar a tener. Juliet pregunta, ¿cómo tenemos normalmente épocas de precipitación bimodales? Antes de estas épocas de lluvia, ¿la alimentación artificial haríamos al inicio de la época de lluvia o a los 45 días que dice? Bueno, Juliet, eso va a depender de la evaluación que usted haga de una colmena. Recordemos que esta es una alimentación de estimulación, o sea, es una alimentación que yo le doy a la colmena para estimularle a que se me va a desarrollar.
Pero desde los periodos de lluvia, cuando yo hago un diagnóstico de esa colmena y yo empiezo a determinar que está entrando en un balance negativo, o sea, que no tiene buena entrada de polen, la reina paró la postura, la población en términos de cría abierta y cría opercula se empieza a reducir muchísimo, es necesario hacer una alimentación de sostenimiento. Es una alimentación que es más concentrada y me va a ayudar a mí a garantizar que esa colmena pues no se vaya a perder por la baja postura de esa reina. Entonces hay dos tipos de alimentación, muchísimas gracias por la aclaración, que es una alimentación de sostenimiento, que es para una colmena que entra en un estado crítico, que es muy negativo en su entrada de alimento, y hay otro tipo de alimentación, que es la de estímulo, que es engañar a la reina, decirle que ya aumentó el ingreso de alimento para que ella inicie su etapa de poner una gran cantidad de huevos. Bueno, Tomás pregunta, cuando dice un 15% de reserva de miel, ¿cuánto es exactamente o más o menos en cantidad? Pues nosotros en la zona, más o menos el promedio de cada colmena está entre 20 y 25 en los mejores casos. Entonces, si hablamos de que 15%, pues generalmente estamos hablando que es cerca de 3 kilos que debemos dejar para una colmena en una sola cámara de cría. ¿Cuál es la práctica más común? Generalmente se retiran las alzas mielarias y siempre se dejan los cuadros de los costados, que es generalmente donde las abejas guardan alimento, y esos cuadros son sagrados y no se tocan. Entonces estamos hablando que una cámara de cría de 10 cuadros mínimo, 2 o 3 deben ser en reserva de alimento y el resto debe ser población en diferente estado de desarrollo. Entonces, de esa forma yo garantizo dejarle una muy buena reserva a las colmenas para que logren pasar ese periodo de lluvia. Si nosotros ya hablamos de una colmena doble, o sea, de doble cámara de cría, en esa colmena pues hay que tener en cuenta que son 20 cuadros. De esos 20 cuadros es determinar cuántos hay en cría, pero más o menos uno calcula que una colmena de doble cámara de cría como mínimo debe tener entre 4 a 5 cuadros de esos 20 que tiene en reserva de alimento para lograr que sobreviva sus periodos de invierno. Obviamente, para mí el gasto energético de tener de pronto que alimentarla o de hacer el manejo es mayor, por lo tanto, pues yo lo que hago es desdoblar una colmena que se encuentra en doble cámara de cría, formo otra familia y el trabajo, pues primero voy a ganar otra colmena y segundo va a reducirse en temas de costos y en tema de la mano de obra que tengo que aplicarle a esa colmena. Son formas de verlo y pues está abierta la discusión. De pronto algunas personas consideren que no debe ser así, para otros sí es lo correcto, pero igual esa es la forma de debate que se puede empezar a hacer a través del grupo de WhatsApp. Bueno, cuando nosotros ya reconocemos cuáles son los periodos de floración, cuáles son la forma en que se comporta la lluvia, las épocas de verano, lo segundo que nosotros empezamos a hacer es determinar cuál es la oferta floral que tiene la zona donde vamos a instalar las colmenas. Entonces yo empiezo a identificar cuáles son las especies vegetales, cuáles son los meses en que está floreciendo, porque ya en cierta forma yo empiezo a determinar cuáles son las floras de cosecha, cuáles son las flores que me dan el sostenimiento y algo que es fundamental y es que muchas de esas especies florales son las que me van a dar el resultado de las características organolépticas de la miel que yo voy a producir. Entonces, las características del sabor, el olor, el sabor cristaliza rápido, no cristaliza rápido. Muchas de esas características que son propias de la miel van a depender de las especies florales que hay alrededor de la piel que yo tengo. Entonces, si yo quiero producir mieles de muy buena calidad, y yo debo determinar cuáles son las especies que hay para yo poder decir en cierta forma que la miel que yo estoy produciendo en gran medida proviene de ciertas especies vegetales. Con esto pues estoy hablando algo de denominación de origen o del origen floral. Lo ideal es que uno cuando venda miel pueda decir que en un 50% mi miel proviene
de eucalipto, un 30% proviene de guamo, o mi miel proviene del café, de guamo, o proviene del nogal. Eso pues es un trabajo que tocaría hacerlo, pero en muchos países ya lo hacen. Incluso usted en la etiqueta le dicen, esta miel es 80% de tal especie vegetal. Entonces, reconociendo cuáles son las especies vegetales y cuáles son las características, también voy a tener en cuenta que muchas de las propiedades de esa miel van a estar relacionadas con ese origen floral. A esto me refiero generalmente, si nosotros en el mercado sabemos que no debería ser, las mieles que se cristalizan son castigadas, mucha gente por el desconocimiento que tienen, creen que es una miel falsa, y si yo de pronto instalo un apiario en una zona donde hay muchísimo árbol loco, debo tener en cuenta que las mieles que provienen de árbol loco cristalizan muy rápido. Estamos hablando que si yo cosecho a la semana ya se me cristalizó, y si yo sé que es una miel que en el mercado, por el desconocimiento que hay de las personas, no lo voy a poder comercializar muy fácil, debo tener en cuenta eso. Entonces, generalmente, esto parte de la educación que nosotros debemos empezar a hacer a esas personas, hacerles entender que todas las mieles deben de cristalizar, que algunas cristalicen más rápido que otras, va a depender del origen floral. Pero esto pues lo debemos tener muchísimo en cuenta, porque también otra de las características que nos castigan a nosotros como apicultores es el color de la miel. Hay unas mieles que por su color muy oscuro, pues piensan que es de panela y también nos la van a rechazar. Para mí esas son las mejores mieles que hay. Esas mieles tienen alto contenido de minerales, el cual se utiliza para algunos tratamientos de anemia, y son mieles que por sus características presentan también sabores y olores muy característicos y muy interesantes para empezar a estudiarlos. Bueno, cuando yo ya reconozco ese recurso floral, entonces aquí vemos algún ejemplo de algunos apiarios en el municipio de La Celia. Aquí podemos determinar la gran oferta floral que tienen de algunas especies. Aquí pues abunda mucho el guamo, nogal, también aparece muchísimo flores que son como malezas, no que en este momento se me escapan el nombre de algunas, carbonero, aunque mucha gente crea que no, el carbonero también es una fuente de recursos de alimenticios para las abejas. Entonces acá podemos ver la gran oferta que puede tener esta zona. Aquí estas colmenas llegan a producir, promedio en esta zona es de 30 kilos, que es de uno de los colegas, uno de los compañeros de La Celia, y es una forma de determinar si una zona es buena o no es apta para la productividad apícola. Luego, cuando yo ya reconozco cuáles son los meses, tengo identificada cuáles son esas especies florales, yo empiezo a hacer la construcción, que ojalá debería ser una construcción colectiva, de los calendarios de floración. Los calendarios de floración, como ustedes pueden ver, es armar una tabla en donde yo voy a consignar cuáles son las principales especies florales, donde yo tenga cerca mis apiarios, cuáles son los meses en que me van a ofrecer el recurso y qué tipo de importancia tienen y qué tipo de recurso me van a ofrecer. Obviamente estoy diciendo que esto debe ser construcción colectiva, porque el trabajo es muy dispendioso. Generalmente uno hacer esto solo es casi imposible, tomaría muchísimo tiempo, y pues si uno pertenece a una asociación o a un grupo de apicultores, pues es más fácil entre varias personas poder llegar a construir este tipo de calendario floral. El calendario floral primero me va a determinar la importancia, si es de cosecha o sostenimiento, como habíamos dicho, en cierta medida va a depender de la cantidad de néctar que me produce esa planta, para determinar si es de sostenimiento o de cosecha. El nombre común, recordemos que el nombre común va a variar de una región a otra, por lo tanto, en algunos casos es importante conocer el nombre científico. Algo la familia, obviamente llegar a esta familia pues ya requiere de un estudio más riguroso. Los grados Brix, que me van a relacionar la concentración de azúcares que pueda tener esa planta. Y si ustedes ven, entre mayor grados Brix, mejor va a ser o va a tener mayor preferencia la abeja por ese tipo de plantas. Los meses en que va a florecer
y el tipo de recurso que me va a ofrecer, que puede ser néctar, NN o P, que es el polen. Entonces, si yo veo acá el nombre común, que es Pacunga, que se conoce como Videns pilosa, tiene 29 grados, es una importancia de cosecha, me va a florecer durante todo el año y el principal aporte que me hace es néctar y polen, pero principalmente es de polen, que se encuentra en un color zapote, digámoslo, el color amarillo es néctar, y este pues me está indicando que florece durante todo el año y me va a hacer un aporte de néctar y de polen, y en algunos casos, si es de bastante abundancia, me va a dar cosecha. Acá tenemos el café, café arábica, que tiene 38 grados Brix y está floreciendo en octubre, en diciembre, en febrero, y me está haciendo un aporte generalmente para esta zona de néctar. Recordemos que puede variar en algunas zonas el aporte que me van a hacer. Aquí en Eje Cafetero, cuando florece el café, también es un aporte interesante de polen. El polen es de un color, cuando es polen cordiflora, es de un color blanco, que fácilmente yo lo puedo identificar. El guamo común, que es otro de los árboles de interés en apicultura, es la inga, que es una leguminosa, tiene 32 grados Brix y me hace un aporte, en este caso de néctar y de polen, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, luego en enero y luego en marzo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy identificando las especies, arrayán, cordoncillo, botón de oro, maní forrajero, la braquiaria, como les había dicho, que es de sostenimiento, es un pasto. Como ustedes pueden ver, hace un aporte de néctar y de polen durante todo el año. En zonas donde se trabaja bastante la ganadería puede llegar a ser un recurso interesante. La salvia, que es de una flor blanca, que también florece bastante en épocas de lluvia, me hace un aporte en el néctar, que es de sostenimiento. El limón, mandarina, naranja, que son los cítricos, la escobilla, el pasto estrella, como les había mencionado, lechuga de monte, el cafetillo, eucalipto. Por ejemplo, aquí este estudio se hizo en el Huila. Aquí podemos ver que el eucalipto aquí es de sostenimiento, pero el mismo eucalipto en Sabana de Bogotá es de cosecha. El eucalipto que se encuentra en Sabana de Bogotá produce muchísimo néctar y es uno de los principales recursos para hacer cosecha. Por eso les digo que dependiendo del sitio, de la región donde nos encontremos, algunas especies vegetales va a cambiar a sostenimiento o de cosecha. El balso, la escobilla, el nacedero es muy poco, hace un aporte más de sostenimiento. La yuca, para el que no lo conocía, el níspero, la zarza, el pasto estrella vuelve, la guayaba, el manduro y ya de bajo valor, que es el cartucho amarillo y el cuchara. Entonces aquí podemos ver los diferentes aportes que hacen y lo ideal es que uno en la zona donde tiene las colmenas, una de las principales herramientas que debería empezar a construir es tener ese tipo de calendario floral, porque ya en cierta forma sé cuál es la diversidad de plantas que tiene, cuál es el aporte y, como vamos a ver más adelante, la importancia de tener los sitios de nuestros apiarios en zonas que sean altamente diversas en las floraciones. Entonces, si nosotros vemos acá por encima, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, aquí por encima, en este apiario o en esta zona, hay por encima unas 30 especies diferentes que me están haciendo cada uno un aporte diferenciado en néctar o polen. Como vamos a ver adelante, la importancia que tiene esas zonas de rica variabilidad en la oferta floral que vayan a tener. Y tiene que ver de acuerdo con este tipo de gráfica que les voy a mostrar. Entonces, en ambientes que sean altamente diversos en la oferta floral, va a tener un efecto en la calidad nutricional para las abejas. Si ustedes ven en las gráficas de abajo, en la proteína y el lípido, en la parte central es donde nosotros tenemos ubicados nuestros apiarios. En la medida en que empiezo a recorrer ese apiario, en términos de metros,
o en kilómetros. Entonces, si yo, perdón, si yo tengo aquí mi apiario, recorro un kilómetro a la redonda, yo empiezo a identificar cuáles son las especies florales que hay. Aquí, por ejemplo, hay Cryptotangia, hay Sinicium. Luego yo recorro otro poco, voy caminando alrededor de la colmena, voy encontrando otro tipo, otras especies vegetales. Aquí ya encuentro Trifolium, encuentro rosa. Me sigo desplazando. Recuerden que las abejas pueden tener un recorrido hasta de 3, 4 o 5 kilómetros a la redonda. Pero el mensaje es que en la medida en que uno empieza a desplazarse, las abejas empiezan a desplazarse desde la colmena hacia los recursos diferentes, pues va encontrando diferentes especies vegetales. Aquí podemos observar otro ejemplo, que en la medida en que las abejas van volando a diferentes distancias, va encontrando aportes diferentes en términos de la oferta floral. ¿Esto por qué es interesante? Cuando nosotros vemos la tabla de arriba, cuando nosotros tenemos NMDS1, digamos que es una zona 1, zona 2, zona 3, y en esa cada zona tiene en particular una oferta floral diferente. Pues se ha comprobado que cada zona me está haciendo un aporte en términos nutricional diferenciado para las abejas. Si nosotros vemos en términos de lípido, proteína, carbohidratos, dependiendo donde se encuentre la zona, va a encontrar en mayor grado o en menor grado un aporte de ese tipo de nutrientes. Entonces, si yo miro la parte de lípidos en la zona 1, la abeja está consiguiendo la mayor proporción de especies vegetales que le están aportando el contenido de lípidos. Pero si esa abeja se desplaza hacia la zona 2, ya va a encontrar que el aporte de esas especies florales en esa zona 2 no me está haciendo un aporte en lípidos. O sea, los lípidos los está encontrando en la zona 1, como pueden ver aquí en la gráfica, o en la zona 3. Si nosotros miramos en la parte de proteínas, yo estoy viendo que la zona 1 me hace un muy bajo aporte de proteína, pero en el lugar 2, donde no me está haciendo aporte de lípidos, me está haciendo un aporte interesante en proteínas. Y si la abeja se desplaza hacia la zona 3, pues no está encontrando casi nada en un aporte de ese tipo de proteínas. Lo mismo en carbohidrato. En carbohidratos, en la zona 1 no encuentra. En la zona 2, que tiene unas características particulares de floración, va a encontrar un aporte, y en la zona 3 no va a encontrar ningún tipo de aporte. Esto está muy relacionado también con el efecto de esas zonas en la cantidad y en la disponibilidad de aminoácidos para las abejas. Y mucho de la interés que tienen las abejas en buscar especies florales va a depender del contenido de la proteína y en especial de los aminoácidos que son esenciales para las abejas. Entonces, las abejas tienen preferencia, es algo sorprendente que tienen ellas, de cierta forma pueden evaluar la calidad de la proteína de las plantas en términos de aminoácidos esenciales y son mucho más atractivas para las abejas. Es algo sorprendente porque las abejas en cierta forma saben qué planta les ofrecen los componente de aminoácidos esenciales y tienen mayor preferencia por ese tipo de planta. Igualmente, las abejas también tienen mayor preferencia por néctares que sean más concentrados y más ricos en fructosa, en glucosa y en la composición de azúcares que vayan a tener esos néctares. Entonces, dependiendo de la zona, empieza a haber también una variabilidad en el componente de aminoácidos que son interesantes para las abejas y en especial de los aminoácidos esenciales. Todo esto con la gráfica que les estoy mostrando acá en lípido, proteína y carbohidrato y ya específicamente en el contenido de aminoácidos, la principal conclusión que uno debe desprender de esto es que las abejas necesitan de entornos de alta variabilidad en riqueza biológica de oferta floral. Entonces, el mensaje es que generalmente es un error uno ubicar colmenas en zonas donde se encuentren monocultivos, donde uno encuentre grandes extensiones de cultivos, porque las abejas, en términos de su calidad nutricional, pues van a tener bastantes deficiencias porque no van a poder lograr
equilibrar o balancear la dieta. Recordemos que las abejas tienen esa capacidad, y vuelvo y repito, las abejas son sorprendentes porque en cierta forma ellas solitas balancean la comida que vayan trayendo. Entonces buscan una planta, ciertos componentes que necesita de aminoácidos, o busca ciertas plantas por la proteína, buscan otro poquito de otra planta y toman otros recursos, y de cada planta van extrayendo los recursos que necesitan para balancear la dieta que ellas están consumiendo. Bueno, miremos algunas preguntas. Volvamos aquí arriba. Bueno, Gilberto Alarcón dice, las colmenas que no tengan la condición del 15% para pasar el invierno, ¿cómo las debemos alimentar? Recordemos que es también parte de la evaluación si en la zona hay plantas que le ofrezcan ese sostenimiento. Lo ideal es, bueno, esto es un concepto muy personal. Uno debe alimentar las colmenas lo mínimo posible y hacerlo en el momento en que sea requerido y como en última alternativa para las abejas. Recordemos que el azúcar no es el mejor alimento para ellas, incluso se subalimentan. El azúcar no le hace todos los aportes nutricionales que requiere la abeja, por lo tanto deben ser en periodos muy cortos y en periodos muy precisos, siempre y cuando utilizarla como última alternativa. Para eso siempre, y creo que los apicultores tenemos esa característica de ser muy observadores, generalmente en época de lluvia yo puedo observar la entrada o la actividad de la colmena, empiezo a contar si las abejas están entrando polen corbicular y cómo es esa actividad que tienen las colmenas en la piquera. Entonces, si yo veo que la colmena en época de lluvia, las abejas están entrando bastante polen corbicular, y cuando yo hago la evaluación de la colmena y cuento el número de cuadros que pueda tener y veo que es una colmena que no necesita el tipo de alimentación, pues yo no lo hago, simplemente cuando entra en un desbalance. Entonces, Gilberto me va a preguntar cuál es ese desbalance. Ese desbalance generalmente yo lo llevo en términos del número de cuadros de cría. Una colmena que yo la tenía de 10 cuadros, que esos 10 cuadros, 7 u 8 eran de cría, y pasó el periodo de invierno y yo hago una evaluación y determino que pasó de 8 cuadros de cría a solo 1 o 2 cuadros de cría, esa colmena entró en un riesgo grandísimo. O sea, esa colmena bajó drásticamente su tasa de postura a la reina, que está poniendo en riesgo la viabilidad de esa colmena. Por lo tanto, antes de hacer una alimentación, yo debo hacer una evaluación de esa colmena en términos de la cantidad de alimento que puedan ir trayendo. Si yo veo alimento también almacenado, pues no habría necesidad de alimentar. Y el desarrollo en términos de cuadros de cría que va a tener esa colmena. Una colmena que ya presente uno o dos cuadros de cría no más, y que sea una reina más o menos joven, y que antes vino de una colmena muy desarrollada, quiere decir que esa colmena entró en un desbalance energético y de proteína. Lo otro también es observar muy bien las larvas cuando recién emergen. Es una medida que yo utilizo muchísimo. Generalmente cuando yo quiero evaluar si una colmena está bien o está mal alimentada, observo el cuadro y la larva debe estar nadando en jalea real. Esa larva pequeñita de 2 o 3 días, o la larva en general, cuando yo la miro, esa larvita debe estar nadando en jalea real. Esa jalea real debe ser blanca cuando ya ha pasado los 3 primeros días y debe ser de un color un poco más blanquecino, pero en términos generales la larva debe estar nadando en jalea real. Eso me está indicando que hay muy buenas reservas de alimentación en la colmena, que se están alimentando bastante bien y no hay ningún problema y yo no tendría por qué suplementarlo. Caso contrario, cuando yo observo un cuadro y yo veo que la larvita que yo tengo ahí está completamente seca o está en una gotica de jalea real, quiere decir que esa colmena ya está teniendo un déficit de alimentación y por lo tanto sí se hace necesario intervenirla a través de los jarabes o de las tortas de proteína. Que ese es otro mensaje que uno a través de los cursos les quiere dar,
Y es que generalmente estamos acostumbrados a solo suplementar la parte de energía. Y es un error grandísimo porque los jarabes, generalmente acostumbramos a hacer el jarabe de agua y azúcar, solo me están cubriendo los requerimientos de energía. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando con el polen? O sea, con la parte de proteína. Entonces, si en algunos casos, si solo damos jarabe, 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 estamos descuidando la parte de proteína y recordemos que la proteína es esencial para el desarrollo de la cría. O sea, si no hay entrada de polen corbicular que es transformado en pan de abeja, esa colmena no me va a crecer. Yo le puedo echar jarabe, jarabe, todo lo que yo quiera, pero si no hay una entrada de proteína, esa colmena no me va a crecer. El crecimiento en números de cuadros viene dado en gran proporción de la entrada de proteína, que es a través de el polen que está entrando esa colmena. Eso muchas veces, que es una pregunta que generalmente le hacen cuando uno hace asesoría, que es, mire, yo cada 8 días estoy alimentando con jarabe a mi colmena y ella no crece. Yo le doy, le doy, le doy y ella no muestra ningún avance. Uno le dice, evaluemos la parte de proteína y resulta que no le está haciendo ningún aporte a esa proteína y por lo tanto ella no va a crecer. En esto pues también el mensaje es empezar a observar cuáles son los meses de mayor entrada del polen, que afortunadamente en muchas zonas de Colombia, en época de lluvia, muchas de las plantas producen algo de polen y eso le ayuda a mantener ese crecimiento a la colmena. Es una de las características que nosotros tenemos aquí en Colombia o una ventaja importantísima que tiene. No sé si alguno de los compañeros tenga abejas, si se han podido dar cuenta que hay veces cuando llueve todavía uno puede observar a las abejas entrando el polen corbicular hacia la colmena. Entonces, espero haberle aclarado a Gilberto la pregunta. Recordemos que va a depender de la evaluación que yo haga de esa colmena. Juliet pregunta, entonces, ¿sería recomendado quitar las salsas melarias en épocas de poca floración? Sí, es fundamental. Es lo que uno llama reducir el espacio. Recordemos que el costo energético de mantener las condiciones de temperatura en una colmena son bastante altas. Las abejas siempre van a mantener una temperatura constante entre los 36, 37 grados centígrados y esa forma de regularlo pues va a ser a través del gasto energético que ellas hacen. Entonces, si empieza a llover y yo tengo un espacio grandísimo y un espacio que yo no utilizo, a la abeja le va a costar muchísimo mantener la temperatura en toda esa área y teniendo en cuenta que hay menor disponibilidad de alimento en términos de néctar, porque ya no hay la entrada, pues las abejas se van a desgastar mucho rápido. O sea, el poquito alimento que puedan tener se lo van a estar gastando en termorregular esa colmena. Por lo tanto, en época de poca floración, lo ideal es recoger esa colmena, es quitarle el espacio que ella no necesite, generalmente quitarle las salsas o reducir el espacio, incluso si entra en un balance bastante negativo, pues es encerrar a las abejas en unos poquitos cuadros a través de tablas que uno puede poner en la cámara de cría o con un alimentador. Pero es una práctica recomendada reducir el espacio, quitarle el material que ella no requiera para no desgastarla en términos de termorregulación de esa colmena. Nixon Richard, ¿el tiempo máximo aconsejable para alimentar con estimulación promocalier en el caso de los núcleos? Lo mismo, Nixon, es la evaluación que usted haga de esos núcleos y dependiendo del afán que usted tenga. Entonces, si usted necesita que esos núcleos se desarrollen muy rápido, cada 8 días sí le puede dar el jarabe 2:1 con 5 ml de promocalier. Eso depende de la necesidad que ustedes tengan. Generalmente yo hago núcleos, es al principio de los periodos de prefloración, o sea, antes de la cosecha principal, porque primero voy a reducir dinero en el mantenimiento del gasto que yo hago de azúcar y segundo van a encontrar alimento natural que les va a permitir un mejor desarrollo y de forma natural aprovechan todo ese recurso que hay en prefloración. Entonces yo hago núcleos, es en prefloración y hago divisiones después de la cosecha. Esa es la forma en que personalmente trabajo, por eso le estoy diciendo, es un concepto muy personal. Ya hay personas que dirán que no está bien o está mal. Esto pues es de discutirlo, de abrir el debate y conocer la experiencia de otras personas.
Lina tiene datos de la Acacia Manchium. La Acacia Manchium es uno de los recursos que mejor produce néctar extrafloral. Las abejas encuentran en la Acacia Manchium gotitas de secreción extrafloral. Es un aporte muy interesante para las abejas. Incluso muchos de los compañeros que yo tengo de apicultores están migrando sus abejas hacia cultivos grandes de Acacia Manchium, porque son colmenas que producen muchísimo miel. Estamos hablando que el promedio allá es de por encima de los 35 kilos por colmena, 35, 40 kilos por colmena, pero hay que tener muchísimo cuidado. Por ser zonas forestales donde solo se encuentra Acacia Manchium, hay un desbalance en algunas épocas del año en términos de la proteína. Entonces, hay muchas personas que llevan colmenas y no tienen en cuenta que hay meses donde no encuentran nada, nada de polen, esas colmenas las van a perder. Y eso le ha sucedido a muchos apicultores que se van con 100, 120 colmenas, tienen una muy buena cosecha y luego, del transcurso de unos meses, son colmenas que se van al piso. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en zonas donde principalmente está la Acacia Manchium, porque hay que suministrarles el aporte de proteína en ciertas épocas del año a través de las tortas de proteína o de otro tipo de alimentación suplementaria. Bueno, continuamos con la charla ya para finalizar y ya entramos en algunas preguntas. Nosotros en apicultura, y especialmente, y yo lo utilizo muchísimo, es el principio de Farrell. El principio de Farrell es un entomólogo en Estados Unidos que estudió muchísimo y estudió a fondo las abejas, y él encontró una relación que es bastante interesante sobre el número total de obreras con el rendimiento de las colmenas en términos de producción de miel. Él se dio cuenta que el rendimiento de miel está relacionado con el peso de la población y podría uno llegar a estimar el rendimiento de miel de acuerdo a la cantidad de abejas que tenga en una colmena. Él se dio cuenta que más o menos 10.000 abejas pesan un kilogramo, o más o menos 10.000 abejas pesan un kilogramo, y la producción de miel es el peso de la población elevado al cuadrado. Si yo tengo un núcleo pequeñito, que más o menos son 20.000 abejas, esas 20.000 abejas, en teoría, recuerde que esto es teoría porque en campo va a variar bastante, en teoría, esas 20.000 abejas me van a pesar 2 kilogramos. Si yo elevo esos 2 kilogramos al cuadrado, que es 2 por 2, el rendimiento en producción de miel va a ser de 4 kilogramos. Una población pequeña de abejas, de 30.000 abejas, pesan 3 kilos, pues la proporción de miel que yo voy a obtener es de 9 kilogramos. Con esto, el principio de Farrell dice que uno debe tener colmenas completamente desarrolladas, que uno puede tener muchísimas colmenas, pero si esas colmenas no están desarrolladas, no estoy haciendo un manejo adecuado. Él dice que prefiere tener menos colmenas con mayor desarrollo de la población que muchas colmenas de a poquito de abejas y que no estén desarrolladas. Una colmena bien desarrollada es más productiva que dos o tres colmenas con poca población. Y él determinó que más o menos colmenas muy desarrolladas de 50 a 60 mil abejas que pesan 5 a 6 kilogramos pueden dar un rendimiento de miel de 25 kilogramos y 36 kilogramos. Entonces, ese es en teoría lo que funcionaría. Pero Farrell también hizo una observación que es muy, muy interesante y tiene que ver con el porcentaje de pecoreadoras. Hagamos un recorderis de que las pecoreadoras son las abejas que salen a campo, las que traen el néctar, traen el agua, traen el polen, traen el propóleo. Son las abejas que a mí me interesan en las épocas de floración. Farrell se dio cuenta que la proporción de las pecoreadoras está en función al tamaño de las colmenas que pueda tener. En colmenas pequeñas, la relación solo es de pecoreadoras del 20 al 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que en una colmena pequeña predominan las abejas nodrizas.
en un 80 o en un 75%. En la medida en que la colmena se va desarrollando, esa proporción de la población de pecoreadoras va a variar. Y si yo ya tengo una colmena muy desarrollada, la proporción va a cambiar, o sea, solo va a ser un poquito de abejas nodrizas, que es solo un 40 o un 35%, y un 60 o 65% van a ser abejas pecoreadoras. Recordemos que esas abejas pecoreadoras de una colmena desarrollada son las que yo debo tener listas antes de los picos de floración. Por eso es importante hacer la estimulación o hacer diferentes estrategias que me permitan desarrollar completamente una colmena para que me llegue en óptimas condiciones a la floración. Y en esto es muy importante que sean abejas pecoreadoras, porque muchas veces nos sucede, también me incluyo porque me pasa seguido, no sabemos sincronizar el desarrollo de la colmena con las épocas de prefloración. Muchas veces sucede que llegó la floración principal y apenas las abejas que se estaban desarrollando, muchas de esas abejas todavía son nodrizas o apenas están saliendo a hacer actividades de campo. Entonces yo tengo una gran cantidad de alimento, pero tengo abejas en una mayor proporción que son abejas nodrizas o son abejas que no me están saliendo a campo. Entonces yo puedo ver una colmena muy bonita, puedo ver una colmena que es muy bien poblada, pero en el rendimiento de miel yo veo que no le está rindiendo, solo me saca media alza, una alcita nomás. Entonces eso sucede porque no logré sincronizar el desarrollo de las abejas pecoreadoras con la floración principal. ¿Qué sucede? Que muchas veces toda la miel que hay en el campo, la abeja lo toma y lo está llevando es en términos de crecimiento. O sea, el néctar que está en el campo la coge la abeja para construir el cuadro, para estirar la cera, para aumentar la tasa de postura y para alimentar a las abejas. Ese néctar, recuerde, ese néctar que viene al campo no se la están llevando a la reserva de las salsas mielarias, sino que todo el alimento que hay en campo me lo está llevando es en crecimiento. Y por eso es que nosotros hay muchas veces vemos que no tenemos miel o tenemos muy poquita miel y a pesar de que vemos una muy buena floración y nosotros nos decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Yo veo que hay bastantes flores, pero mi colmena no lo está llevando hacia las salsas. Pues resulta que como no les logré sincronizar, pues todo ese alimento disponible que hay solo llevó la colmena, es en crecimiento, en crecer. Por eso uno como apicultor se le debe adelantar a la colmena. O sea, en vez de que las abejas se estiren, en vez de que preparen cuadro, en vez de que se desarrolle, pues yo como apicultor lo que hago es adelantarme, voy preparando esa colmena, la voy creciendo de una forma de diferentes alternativas, que es lo que vamos a empezar a ver, logrando que en el momento en que llegue la floración, que venga todo ese néctar, pues ese néctar no me lo lleve a crecimiento, sino que me lo lleven directamente a almacenamiento, hacia las salsas de producción. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver el reflejo de lo que es verdaderamente la productividad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión de utilizar el principio de Farragh? Llegar con colmenas muy desarrolladas, colmenas de 50, 60 mil individuos, con un gran porcentaje de abejas pecoreadoras, que es producto de la estimulación que yo hice, porque voy a tener un mejor rendimiento de miel y voy a poder aprovechar de mejor forma las floraciones que yo tengo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Sincronizar el desarrollo de la colmena con las floraciones. Y por eso es importante reconocer en nuestros apiarios cuáles son las épocas que me están dando la floración, la prefloración y las épocas en que llueve que no hay disponibilidad de colmena. Bueno, con base en esto, el principio del Farragh, esto pues lo vamos a ver más en detalle en la otra clase, lo voy a pasar rápido, esto lo vemos en la próxima clase, que tiene que ver con posición Housel de los cuadros, que es una organización que se tiene, la radiestesia. Esto pues simplemente lo voy a dar es como referencia, ya cada persona lo va a aplicar, lo va a evaluar y va a mirar si le funciona o no le funciona. Eso pues lo vamos a ver luego. Y para finalizar, este es el ejemplo de todo lo que hemos venido hablando, ya llevarlo en términos de una tabla
y ya en términos de papel de lo que yo voy a tener con toda la información que yo tomé de las épocas de floración de las plantas. Y para eso, toda esa información me sirve a mí para diseñar un calendario anual apícola. Ese calendario anual apícola, pues me va a decir en qué meses son los secos, cuáles son los inicios de lluvia, cuáles son los meses lluviosos, cuándo hay el periodo que deja de llover y cuáles son los meses secos. Teniendo en cuenta que los meses secos es donde probablemente va a haber una disponibilidad de alimento, los meses lluviosos donde va a haber una escasez de alimento. Identifico cuáles son los meses secos. Aquí meses secos son enero, febrero, marzo. Arranca lluvias en abril y los meses lluviosos son mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En este caso, ya en octubre empiezo a salir de las lluvias y nuevamente mes seco, noviembre, diciembre, para enero, febrero, completar el año. Y de acuerdo a esto, pues yo ya tengo unas actividades, en este caso, pues una observación externa de las colmenas. Yo las hago en enero, febrero, marzo, durante todo el año. Una observación interna de la colmena también la hago durante todo el año. Elaboración de nuevos cuadros y láminas, pues yo lo hago en la época de lluvia, donde yo voy adecuando el material, voy alambrando, voy limpiando los cuadros, es más de actividades de mantenimiento del material apícola. La división de las colmenas lo hago pasando el periodo seco, entre marzo y en abril. La alimentación la hago en los meses más lluviosos, que es la alimentación de mantenimiento de las abejas, lo hago en los meses más lluviosos. La alimentación de estímulo lo voy haciendo, como ustedes pueden ver, más o menos 2 a 3 meses antes de los periodos secos. La cosecha de miel pues se va a hacer en los meses secos donde hay una abundancia de flora. Entonces, el mensaje es, generalmente, cuando nosotros ya tenemos consignada toda la información en un calendario anual apícola, podemos saber cuáles son las actividades. Esas actividades se pueden modificar, uno lo puede ajustar a las realidades y a las necesidades que uno tenga y sabe exactamente en qué momento debe hacer. O sea, en cierta forma es determinar cuál es el momento óptimo donde yo empiezo a hacer las actividades o la planificación del manejo apícola que yo voy a hacer de esas colmenas. Este pues es un ejemplo, este es otro ejemplo de manejo de colmenas a través del año apícola, en donde se tienen los meses, se tienen las diferentes labores, cada cuánto puedo hacer, aquí dice cada 7 a 10 días, de 15 a 20 días y más de un mes, hago algunas observaciones, pero finalmente nosotros como apicultores deberíamos llegar a tener este ejemplo de algún calendario apícola que lo podemos ajustar y lo podemos hacer de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y esto pues nos va a ayudar a planificar mejor las actividades, saber en qué momento óptimo debemos hacer las cosas y poder ajustar cuándo alimentar, cuándo preparar el material y ser mucho más eficientes. Entonces, hasta aquí sería el primer encuentro. La clase queda grabada para que ustedes puedan consultarlo. Recuerden que estoy abierto al diálogo. Si de pronto algunos tienen que hacer una aclaración, soy consciente que me puede equivocar en algo. Entonces, si alguien quiere hacerme una corrección o de pronto un aporte, lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp. Si tienen preguntas que no alcancé a leer hoy, pues la pueden hacer en WhatsApp. Yo trataré de entre semana darle la solución. Y también voy a estar subiendo unos videos ya explicando en detalle qué es una colmena equilibrada, cómo llevar un núcleo hacia una colmena, cómo se debe alimentar, cómo preparar el alimento, esas prácticas que son más... Finalizada la clase, voy a dar 15 minutos para contestar preguntas. Espero que ojalá tenga muchísimas preguntas, dudas, no hay restricción de preguntas, todas las preguntas son válidas, entonces no se preocupen. Edwin Arturo me pregunta, ¿aquí en el llano se puede sembrar jardines de flores para sostenimiento y cosecha? Y segundo, ¿qué flor podemos sembrar?
Bueno, uno puede tomar referencia a algunos calendarios florales que se han hecho, especialmente hay como tres o cuatro que se hicieron en el Huila, en Cauca, el otro no recuerdo bien. Yo se los voy a estar enviando por el WhatsApp para que tengan en cuenta esas especies que son de interés, pero si es posible, generalmente a las abejas les gustan muchísimo las plantas aromáticas, las plantas como la albahaca, el rómero, lavanda, que son plantas que son muy atractivas para las abejas. Y ya algunas especies que uno puede observar que abundan, uno trata de conseguir semilla y trata de multiplicar para tener como ese banco para las abejas. Para Edwin, como le decía, les voy a enviar algunos ejemplos de calendarios florales. Aquí en Colombia son como tres o cuatro para que lo puedan tener el material de consumo. Edwin también pregunta, ¿en el meta está predominando el acacia? ¿Se cristaliza muy rápido? ¿A qué se debe? ¿Qué propiedades alimenticias aportan para el consumo tanto humano como a las mismas abejas? Sí he escuchado que la acacia, la miel que proviene de Acacia Manchium cristaliza muy rápido y también se ha comprobado que tiene un alto contenido de humedad. Por lo tanto, son mieles que son susceptibles a que si uno no la almacena bien o no le hace un manejo adecuado, no solo se le cristaliza, sino que se le puede fermentar. En cuanto al contenido, quedo con el compromiso de averiguarle. Voy a buscar si hay algunos estudios de la composición de esas mieles, de cuáles son la riqueza, porque en este momento no sé. Tengo que ser sincero, no sé qué características nutricionales tienen estas mieles. Lo único que sé sí es que hay uno o dos estudios referente a esto. Entonces, con Edwin quedo con el compromiso de enviarle esos estudios donde dicen qué aportes nutricionales tiene la miel de acacia. Juliet, muy acertada la apreciación, los monocultivos nunca son buenos, pero la miel dicen que no es la mala. Bueno, hay algunas mieles monoflorales sí son interesantes, incluso alguien, las mejores mieles de mayor costo son monoflorales, como el caso de la miel manuka o miel de lavanda o de otras especies, pero con esto, cuando nosotros hablamos de miel monofloral, no quiere decir que el 100% de esa miel provenga de esa planta. Generalmente se considera una miel monofloral cuando se logra comprobar que más del 50%, sí creo que es del 50% del néctar proviene de una misma especie floral. Eso quiere decir que puede tomar néctar de otro tipo de flores para formar ese tipo de miel. Entonces, una miel monofloral no me está diciendo que el 100% provenga de una sola especie, simplemente se puede considerar con un 50% de una sola especie como una miel monofloral y el resto de néctares pueden provenir de otras especies. Gilberto Alarcón, el problema que tengo con la reducción de espacio es que el material sobrante de cuadro se apolilla y se llena de hongos. Exactamente, nosotros tenemos un problema grandísimo con la polilla. Cuadro que dejemos por fuera, cuadro que se daña por la polilla. Cuando en ese caso lo que uno trata de hacer es, o lo que yo hago, generalmente si tengo doble cámara de cría, lo que hago es reducir el espacio con el pañal. Entonces, en la cámara de cría o la cámara de abajo solo dejo un espacio muy pequeño con el pañal y monto la media alza o monto la cámara de cría encima, dejando un espacio mínimo para la colmena. Entonces, eso lo puedo solucionar a través del manejo del pañal que yo pueda realizar. Pero sí, aquí tenemos un problema grandísimo. Material que usted deje en condiciones oscuras, ahí le va a llegar la polilla. He visto muchas personas que utilizan en unos patios grandes algunas varillas y en las varillas ponen los cuadros. Esos cuadros van en zonas donde hay buena aireación, bastante luz y eso limita el daño que pueda tener la polilla. La polilla siempre va a buscar zonas oscuras y zonas que tengan baja corrientes de aire. Y Tokiro Yokinedo pregunta, ¿60.000 individuos es más o menos de qué tamaño de explotación? 60.000 individuos son una colmena de doble cámara de cría. Una colmena de una sola cámara de cría puede llegar a 30, 35.000 abejas y ya una colmena de 50, 60.000 abejas son casi dos cámaras de cría.
Juliet pregunta, al realizar la instalación inicial de las colmenas, ¿en cuánto tiempo se puede realizar la primera cosecha? Dependiendo de la evaluación que haga la zona, hay zonas muy buenas y dependiendo de la época que usted la vaya a instalar. Entonces, si yo ya conozco cuáles son los periodos de prefloración, yo puedo llevar un núcleo en menos de un mes y medio a una colmena de una cámara de cría en zonas muy buenas. Entonces, eso va a depender de las zonas, va a depender de la época en que uno haga la instalación y de las condiciones medioambientales. Por eso, siempre recomiendo que cuando uno vaya a comprar núcleos, cuando va a iniciar en apicultura, lo ideal es conseguir núcleos o comprarlos es en las épocas cuando pase el periodo de lluvia, o sea, cuando vengan las épocas de prefloración, porque son núcleos que yo voy a poder desarrollar muy rápido, se van a alimentar de forma natural y los costos del desarrollo van a ser mínimos porque yo no tengo que invertirle tanto en azúcar. Entonces, esa es una recomendación que generalmente se hace de comprar núcleos en épocas de prefloración. Si uno hace las cosas bien, en mínimo en unos 4 o 5 meses después de que instale las colmenas, debería ya tener una primera cosecha, obviamente no en la gran cantidad que uno esperaría cuando ya se establezca. Pero como le digo y repito, va a depender de esos factores de condiciones medioambientales, incluso de la calidad de la reina del núcleo que usted compró o de la división que usted hizo. Si uno arma un núcleo con reinas ya desgastadas, con reinas de 2, 3 años, me va a demorar el desarrollo de núcleo hacia la cámara de cría. Lo ideal es comprar núcleos con reinas que tengan mínimo un mes de postura, o sea, reinas muy jóvenes que me aprovechen esas prefloraciones y que tengan altas tasas de postura.